¿Por qué? El porqué de esta exposición. Por eso tenemos que remontarnos al año 2009, cuando se cumplía el 70 aniversario de la llegada del Opus Dei a Valladolid. En esa fecha se realizó un simposio y una de las ponencias fue efectuada por Pablo Pérez, un catedrático de la Universidad de Valladolid. Y bueno, era un estudio sobre los viajes que había hecho San José María a Valladolid. Yo creo que para todos fue una sorpresa, ¿no?, oír lo que contaba y leer esa ponencia, porque bueno, más o menos yo creo que todos o mucha gente sabía que San José María pues había estado en Valladolid, pero lo que no sabía, por ejemplo, era que había estado 61 veces. Que yo pensaba, ¿en cuántas ciudades hemos estado cada uno de nosotros 61 veces? Yo por lo menos en muchas no. O al menos en ninguna que no, con la que no tenga una vinculación muy grande, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que hemos querido con esta exposición es contar esos 61 viajes de San José María a Valladolid, en los que lógicamente pues salen muchas personas concretas, salen instituciones concretas, salen estancias en Boecillo, en Cigales, pues una predicación de unos ejercicios espirituales en el Colegio Lourdes, una visita a la Casa de las Teresianas del Padre Poveda, en fin, digamos que San José María estuvo también muy presente en la vida de la ciudad. Bueno, pues eso es lo que pretendemos, contar, transmitir este estudio, este conocimiento que forma parte de la historia de Valladolid y que de alguna manera también pues pensamos que bueno pues que contribuye a engrandecer, ¿no?, la historia de nuestra ciudad al tratarse también pues bueno de un personaje de relieve mundial. Por una parte, hay una parte de la exposición que es precisamente eso, recoger la vinculación de San José María y Valladolid. Esos 61 viajes documentados, algunos de ellos con más datos que otros, en los que, bueno, pues eso, aparecen muchas calles de la ciudad, iglesias donde celebró misa, los hoteles en los que se alojaba, la gente a la que venía a ver, si llegaba en tren, si había venido en coche, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos buscado el material que acompañe esas visitas, ¿no? Pues desde billetes de tren hasta pues cartas escritas desde Valladolid o bueno, una de las cartas que escribe a la gente del Opus Dei que estaba en Valladolid en el año 40 también nos ha hecho especial ilusión encontrar el párrafo ese que abre la exposición también, que es ese "me costó arrancar de Valladolid, ese rincón está muy metido en mi alma", ¿no? Claro, es un orgullo pensar pues eso, ¿no?, que un santo de la Iglesia Católica como San José María pues ha tenido muy metida en su alma esta ciudad, ¿no? Y también pues bueno, eso también es parte de lo que se ha querido reflejar en la exposición, ¿no? El orgullo de que haya estado en nuestra ciudad, haya paseado por nuestras calles, haya celebrado misa en nuestras iglesias, etcétera. La segunda parte de la exposición, que es esa otra parte del título, ¿no?, de la huella de un santo, pues recoge un poco ¿a qué venía San José María a Valladolid? Que en definitiva era a impulsar la labor apostólica del Opus Dei en la ciudad y para eso pues visitaba mucha gente, estudiantes, trabajadores, eclesiásticos, todo tipo de personas, para impulsar la labor apostólica. Al cabo de los años, pues esa labor apostólica que empezó en, pues aparece en uno de los mapas, ¿no?, en Madrid, Valencia, tercera ciudad, Valladolid, tercera ciudad en el mundo, pues es una realidad a día de hoy que está extendida por todo el mundo, como se ve aquí en alguno de los paneles, y en Valladolid pues hay muchísimas iniciativas apostólicas, labores, centros juveniles, colegios, lo que queramos, vinculados al Opus Dei, ¿no? Y sobre todo, pues lo que es incalculable es la cantidad de personas que se han beneficiado del espíritu del Opus Dei y se siguen beneficiando durante estos años y los años que vengan. Los documentos, las explicaciones de los paneles, los objetos de las vitrinas, los vídeos, nos dan una imagen clarísima, una idea perfecta, en muchos casos, de qué era lo que San José María llevaba en su corazón. Y queda bien patente, queda bien claro que tenía un gran afecto, una predilección grande por Valladolid y por sus gentes. Y también queda patente que rezó mucho, que trabajó mucho y que se sacrificó mucho por nosotros,
por quien estuviera entonces, pero también por sus descendientes, por sus familias, por la gente que vendría después, de tal modo que podemos asegurar sin ninguna posibilidad de error que San José María ha rezado por todos nosotros, por ejemplo, por todos los que estamos aquí presentes ahora, aunque alguno pueda decir a mí que no me metan en líos, yo soy un profesional que acabo de llegar, da igual, porque él llevaba a todo el mundo en su corazón, y así es. De tal manera que podemos pedirle, debemos pedirle que nos siga ayudando, porque ese influjo y esa actitud de protección, de cuidado, ¿verdad?, hacia los vallesoletanos, hacia cada uno de nosotros, no solo no se ha perdido, sino que se ha incrementado. Yo pienso que una de las grandes ideas, ¿verdad?, o de los grandes propósitos que podríamos sacar todos de esta exposición, es urgir a San José María que desde el cielo cumpla su cometido. Dice el Papa Benedicto XVI, ha dicho el Papa Benedicto XVI, que el quehacer principal de los santos en el cielo es ocuparse y atender las necesidades de los que todavía peregrinamos en la tierra. Como a San José María le gustaba hacer bien las cosas, de hecho su mensaje fue principalmente ese, que se puede trabajar en el mundo y santificarse con el trabajo y con cada uno cumpliendo con sus obligaciones, debería, ¿verdad?, cumplirlas.